見てんの？私のこと見てんだ。そっか。こっちに来ても見てくれる？目があった。今日言いたいことがあって来たんだけど。聞いてくれる？あ、西方のこと好きだよ。Me acabo de tirar un pedazo de eructo que ha rebotado el sonido por todo el patio. Vuelven una vez más las nubes de la incertidumbre a Yoalandia. No es solo porque la oscuridad ya ha vuelto a todos y ella hundido al reino una vez más y en oscuridad, obligándolo a grabar otra vez de noche. Bueno, ha salido otro structure deck, ¿vale? De Blue Eyes en general. Y junto a cosas mágicas que ahora veremos, se ha formado un mazo que, pues, deja de Dua a Yoa, básicamente. ¿Por qué estoy hablando con mí mismo en tercera persona? No lo sé, le da más dramatismo, ¿vale? La cosa está que con el nuevo de estructura, pues ha surgido un nuevo mazo de Blue Eyes y trae sus cosas buenas y sus cosas malas. Cosas buenas, pues lo típico de que es esa magia de Duel Links que tiene de revivir mazos antiguos, arquetipos viejos, ¿sabes? Que le gusta a la gente como Blue Eyes o Red Eyes y ver cómo a la larga pues se acaba utilizando una y otra vez. A lo mejor eso con el futuro lo vemos en los arpías, eso es bueno. Pero te están sacando la pasta de forma muy exagerada, eso es malo. Un mazo muy estable y tiene unos combos bastante guapos, un poco lineales eso sí, pero te están timando en la puta cara, o sea, robo poderoso. Deck guay, pero quita dineros. Dineros reales, además, ya ni siquiera es dinero gemas, es real dineros, básicamente. Y luego lo puedes hacer free to play y tal, pero vamos, que no. Que básicamente vas a tener que gastar dineros en segundas copias de mazo y cosas así. Cosa que en algunos países a lo mejor no les hace ni puta gracia. Bueno, a ver, ¿qué coño está pasando aquí y demás? Bueno, como todos sabemos, yo ya subí un mazo de Blue Eyes, ¿vale? Si no lo habéis visto, un mazo de Blue Eyes Synchro, pues si no lo habéis visto, pues sois unos putos pecadores. Irán a por vosotros para castigaros por brujería. A lo mejor si algún día aprendo a usar las pestañas estas que pone YouTube, pues os lo dejo por ahora mismo. Y si no, pues ahí tenéis la carátula, tal, ir a buscarla. Miraros el vídeo, tiene cosas de anime y tal. Todo el mundo sabe que los weeaboo son la hostia. Es el fitness. No sé ni por qué discuto eso. Sin embargo, como ya he dicho, con la salida del Structure Deck, no sé dónde ponerme para estar cómodo. Con la salida del nuevo Structure Deck, pues ha surgido un nuevo mazo gracias a una habilidad en Arcana, que es como se usa mucho este mazo, te evita la típica habilidad que luego le meten el cape, como la degradación de 3 estrellas. Pero bueno, como todos sabemos, pues la nueva estructura deck nos trae cartas como un nuevo Blue Eyes ahí, todo guapo. Lo que a mí más me mola es que el UR, ¿vale? El que te dan una copia por caja no se usa, que eso es la hostia. También tenemos aquí las pachinko de Konami. No es pachinko, ¿vale? Ni se parece un pachinko, pero pues vamos a llamarlo los pachinkos, porque Konami es pachinquera. Y el resto se parece un poco al mazo de Blue Eyes en tal, pero lo que destaca es esta carta, el cerebro de Cosmo, que sale en ese estructura deck. Vamos a ver, la carta que te permite hacer todos tus combos es esta específicamente. ¿Qué dice? No puedes invocar normal, bla bla bla, da igual, esto es lo importante. Se invoca de forma especial mandando al cementerio un monstruo que no sea defecto. El nuevo Blue Eyes se considera monstruo normal en la mano, ¿vale? En el campo no, que eso te jode para hacer sincros, pero en la mano y en el cementerio sí. Y es por eso por lo que te metes 3 copias de él en este mazo y no usas la UR, por ejemplo, más. Esta carta gana ataque igual al nivel del monstruo mandado al cementerio por 200. Eso está muy guay, sobre todo teniendo en cuenta que tiene 1500, pero luego lo guay viene de la mega hostia que tú dices, cago en Dios, qué bueno es esto. Está aquí. Dice, puedes sacrificar un monstruo de efecto, invoca de forma especial desde tu mano o deck un monstruo normal. ¿Qué es un monstruo normal? Madre mía, ¿esto es un monstruo normal? Me comenta, ¿no? O sea, si tiene el brillo, el amarillo, ¿no? Ya me vais pillando un poco por dónde va la cosa. Esto es muy bueno. Imaginaos que tienes esta carta con cualquier otro Blue Eyes. Bueno, pues envías tu Blue Eyes de mierda al cementerio y luego invocas cualquiera de los 100 millones de túneles que tienes en el deck y puedes tener a este señor en campo y a este señor de gratis, básicamente. Aparte, si lo que has sacrificado es la piedra blanca de la leyenda, también te puedes agregar otro Blue Eyes más a la mano para el colmo del value. Diversos combos que, como podemos ver, pues se ven bastante fácil en realidad. Vosotros os diréis, macho, pero intentar basarla en mazo estero en una estrategia con una sola carta es un poco estúpido. Ya es cuando entra la nueva... Bueno, no es nueva, ya estaba antes, ¿vale? Pero es nueva porque es nueva en este mazo y es nueva, ya está, fin. Es nueva porque es nueva. Yo a 2K18. ¿Qué dice? Tu mano inicial incluirá un monstruo de oscuridad de tipo lanzador de conjuros de nivel 7 o más seleccionado al azar desde tu mazo. El cerebro Cosmo cumple los requerimientos de esta habilidad. Ah, y mira, qué casualidad, sí, es la única. Vaya, ¿qué significa eso? Que lo tenemos en mano inicial sí o sí. Si este mazo se usa un montón, en realidad esta habilidad, que no se extrañe verla capada.
Entonces, con este tío siempre en mano, pues vas a acabar siempre con los combos de los demás monstruos de Blue Eyes y tal. Vas a tener siempre a este tío con 3000 de ataque en el campo y luego un Blue Eyes de gratis. Si tienes, por ejemplo, estos dos en mano, estos dos túneles, pues también tienes un sincro, por ejemplo, de gratis, que en el siguiente turno resucitará te hará más putas mierdas. Si por si acaso no te ha salido el Blue Eyes en mano, que ya es complicado teniendo en cuenta que tienes 5 en el mazo, y no pasa nada, pues no, nada. Tienes la máquina de pachinko aquí, ¡vamos! Me imagino que se le hace, ¿vale? Hay que hacerlo así con las manos. Que básicamente te permitirá tener el Blue Eyes sí o sí. Son otras dos copias de Blue Eyes, porque ni siquiera las copias se envían al cementerio, se vuelven al deck en general, muy exagerado. No solo eso, también el Blue Eyes que enviamos al cementerio gracias al cerebro de Cosmo lo podemos revivir con grito plateado. Es que son unos combos que es que me dejan loquísimo. Vale, y ahora explicamos un poco por encima. Bueno, el agujero también lo tiene el mazo. Ahora explicamos un poco por encima, ¿vale? Puedes hacerte esta versión comprándote una sola versión del mazo, ¿vale? Tendrás dos de estos, creo, y puedes hacer algo por ahí. Y si has comprado un poco la caja, pues a lo mejor tienes los sincros y algunos tuners quizás. Eso te lo puedes montar. Pero luego está la versión que no se atasca nunca, exageradísima, super mega hiper pay to win, que tiene tres Silver Cries y tres máquinas de pachinko. ¡Vamos! ¿Más? Es siempre así, ¿vale? Siempre es así. Hay que decirlo, siempre así. Y con eso no se te atasca nunca y tienes unos combos de puta madre. Eso sí, va a ser un poco muy lineal, ya estoy viendo a ver. Me llaman el profeta algunos, no, esto ya no es broma, algunos me han llamado profeta, no sé muy bien por qué. Pero bueno, vamos a admitir aquí la profecía. Konami va a sacar dinero con estas cajas, es que va a ganar mucho dinero, muchos y asquerosos dineros, cosa que en realidad me jode, porque aunque las cartas sean buenas, como jugador me gusta que añadan cosas nuevas que se planten en el top tier, sobre todo si son cosas como Blue Eyes, que eso siempre le mola a la gente, y cuanto más le mola a la gente, pues más nostalgia, y cuanto más nostalgia más se mete en el juego, y entonces más dinero para mí. Pero la cosa está en que sabían esto, los de Konami sabían esto, y por eso han puesto la estructura deck super mega hyper pay to win, exageradísimo, de las 1000 gemas, que muchos dirán, macho, es que han puesto la opción de comprar por gemas. La gente, vosotros no sabéis cómo funciona eso. Konami te lo pone solo de pago para que te cabres. Y luego te lo pone con más gemas de lo normal para que piensen que, que le estás haciendo un favor. Pero no le estás haciendo un favor. El favor está en el estándar primero que pusieron, que es una caja por 500 gemas. E incluso a veces lo timan tanto que el estándar se ve. O sea, el estándar se ve. Pero aún así, Konami se lo pasa por el forro de los cojones. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente va a comprarse este mazo porque ahora en tal que lo veamos va a estar de puta madre. Sin embargo, luego pues va a sacar dinero a base de estafar y otra estrategia más que Konami habrá conseguido sacándonos los dineros. Como todos como podéis ver, no es un blanco y negro, no es que sea así esto perfecto o esto sea malísimo, pero me jode un poquito en realidad. Bueno, sí, pues esa sería la idea en general. Como siempre tendremos sincros y tal. Este señor es de nivel 7, puedes invocar un Stardust gracias a tus tuners de nivel 1. Obviamente llevaremos también los plateados o cerúleos y tal, porque tampoco es que pueda sacarlo muy fácilmente, porque ya solo tienes dos Blue Eyes en realidad, normales, pero bueno. Tienes este, en caso de que no puedas sacar a este, pues utilizas el nuevo, que es el Castiga Gigante, para hacer tus Synchro Plays y tal. Entonces, pues eso siempre está bien, dentro de lo que cabe. Unos combos muy exagerados que se pueden hacer con este mazo, y sorprendentemente es que no se atasca nunca. En parte está bien, en parte está mal, porque el mazo es bastante lineal, pero bueno, solo hay una forma de comprobarlo y es jugando. Así que pues vamos a jugar. Estoy en la cuenta de un sub, ¿vale? Porque como ya dijo, la nueva expansión no me la compró, pero al final me lo voy a tener que acabar comprando, no sé muy bien y tal. Gran señor, y tal es el mismo que el que me prestó esta para los de Blue Eyes, entonces, bien por él. Dadle las gracias en los comentarios, me cago en la leche. Vamos a hacer una cosa, y es que si invoco al Blue Eyes Synchro, como ya hice el vídeo del Blue Eyes Synchro en parte, no es el mismo mazo, obvio, este es mucho más potente y mucho más consistente que el otro. El otro, algunos me dijeron que lo probaban y se podía llegar a atascar, y efectivamente se puede llegar a atascar, como la mayoría de mazos, a no ser que abusen de una skill, como es el caso de este, por ejemplo, ¿no? Si juego contra Jubel, pues vamos a tener un problema que flipas. Porque... Ah, pero no está usando... No está usando esa carta, no está usando la habilidad de Jubel. Entonces ya no sé muy bien qué puede ser. No tiene Stradek, a lo mejor es Fénix, Jubel. Si de todas formas tenemos al Stardust. El caso... Ah, es Furgile, coño. El caso, si llego a invocar al Synchro tal... Porque quiero usarlo, en realidad me molaría usar el sincro en este duelo. Y como ya dije, como ya hice invocación de sincronía con este dragón, muchos pusisteis en los comentarios vuestros gritos gregorianos así de sincronianos. Y entonces pues voy a leer vuestros cánticos en este, para que haya así un poco de interacción YouTube a suscriptores, ¿vale? Que esa sí que os mola. Sin embargo, la mayoría de veces no te sale rentable usar el sincro. ¡Qué hijo de puta!
Está bien, tampoco es... Está extremadamente mal. No nos rompe del todo, pero sí que nos jode bastante. Este es Dios. Es que este Blue Eyes con el grito plateado te hace un combo que está súper bien. En realidad es que el mazo en general funciona tan bien todo uno con otro. Hace tiempo que no veía un mazo con unas sinergias tan increíblemente poderosas, os lo digo en serio. Desde que vi a lo mejor ni siquiera a Bazones en su momento. Me gustaría decir chorradas. Y sé que a vosotros también os gustaría que dijera chorradas. Pero es que me sorprende tanto este mazo, en serio. Tune, vaya. Encima me responde. Es maravilloso. ¡Vamos, pues! ¿Qué tengo en el cementerio? Es que no tengo un Blue Eyes normal. Bueno, venga, sí. Vamos adelante. Ah, no, es que no puedo hacerlo con este. Nada, nevermind. Pero ya tenemos un Blue Eyes en la mano. Joder, castigante, macho. O sea, mira, tengo un cántico para este. Porque este es de nivel 9 y puedes hacer sincro con él con el Lavagolem, que en un mazo de este lo voy a probar. Entonces, pues, es como este. Castiga a los camperos, gigantea el meta. Invocación sincronizada, castiga gigante. Ya está, ¿habéis visto? Es maravilloso. Algo, hay que pulirlo un poco, quizás. Hombre, castiga a los camperos, desde luego se queda, porque eso es la hostia. Pero el gigante... Castiga a los camperos, aplasta a los hagas, demuestra tu maravillosa gigantez. Castiga gigante, eso ya puede estar un poco mejor, ¿ves? Eso está bien. Au. Pero todavía tenemos un montonazo de defensa, o sea... Si es que... Es difícil de explicar. Porque los mazos de Blue Eyes, incluso este mazo de Blue Eyes es pum pum, pego mucho, jaja, dish dish. Pero... Incluso este mola tanto porque... Ok, por mí perfecto. El monstruo sigue teniendo 2900. Porque es que ahora robo un tuner, puedo invocar un 3000. Los Silver Eye hacen un combo tan bestial con el otro que además también no solo te permite pum pum muy fuerte y depender de la protección del sincro, por ejemplo, sino que también... ya estaría. Adiós. Jugador de Furgiria, top deck, con un 2900 en campo. La puerta, por ahí, sí. Te cierro el salir. Por favor. El caso. Bueno, con trampas y a lo mejor. A ver, máquina pachinko, vámonos, güey. Wea, no. Ya es que robó un montón de Blue Eyes. No se puede utilizar con los sincros. No, con los tunes, perdón. Porque solo se puede usar con estas dos copias. Como ya he robado muchas. El caso. Sí. No, la cosa está. Mira, ahí ya tenemos un problema. ¿Ves? Ah, pero ha resucitado Whis. Whis, el de Dragon Ball, ese. No, pensaba que iba. Es que no he visto muy bien el primer Furgire que me ha sacado. Y pensaba que. ¡Oh, la la! Señor francés. Pensaba. Ah, no, este es el que destruye cartas colocadas. Las posibilidades de remontada se te van de la mano, pequeño amigo Furgire. Vamos a petar esto. Podemos invocar nuestro Blue Eyes White Dragon. La pena está que como tienes que usar Arcana... No hay animaciones de Kaiba. Me pica un poco la nariz, por eso estoy así todo el rato, es igual. Ya se me quitará seguramente. Pero está todo guapo, es que es eso. El Silver Cry además también hace combinación con el nuevo Blue Eyes para permitirte protección. No sé, es que está bestial, la verdad. ¡Pica la nariz! Este deck es tan consistente y tan potente, tío, que a lo mejor estamos hablando de estándares de que si pongo tier 0 no es clickbait, ¿eh? ¡Madre mía, qué pedazo de estándares! Esos estándares son muchos estándares, ¿eh? Que de todas formas, cuando todos ponen tier 0 ya es que ni es clickbait, porque lo ves por todos lados, ¿sabes? Pero bueno, estamos hablando de esos niveles de poderosa acción de mazo. Pero bueno, luego, como siempre, si son las desventajas, pues, aparte, pay to win, como su puta madre, tienes que soltarle dinero a Konami, es parte del plan malévolo de Konami, que le ha funcionado pues bastante bien. Y mira, que se te atasque la mano es esto, ¿eh? Que tampoco te creas que es especialmente difícil. O sea, porque mira, si no llego a robar un eco y robo otra magia o trampa, perfecto, porque podría ser, seguramente sería Silver Eye, podría invocar este. Robo un monstruo, seguramente sea un túnel, ¿sabes? Entonces puedo usar el efecto. Es que es tan consistente. Cabrón, Dios, Konami ha sacado el perfecto, saca dinero.
No solo el perfecto saca dinero, sino que además es lo mismo. Como cuando jugué el mazo de Amazonas. Sí, sí, todos cuando jugamos por primera vez el mazo de Amazonas nos reímos un montón y dijimos, Dios, qué cosa más guapa, ¿no? Ah, y los Geratic, es verdad, tengo que hablar también de los Geratic, pero eso en otro vídeo. Y Pop. Sí, sí, todos cuando jugamos a Amazonas nos pareció flipante el mazo, tú dices, Dios, qué puta gozada. Eso sí, con el paso del tiempo se vuelve tan asqueroso que... ¿Qué tal? Pues este mazo seguramente igual. Aparte, le pones plus porque es bastante lineal, todo se ha dicho. Lineal a niveles de que a lo mejor ni siquiera... Está muy guapo, pero no sé si de verdad recomendarlo porque a pesar de que está roto... hombre, os podéis hacer Geratic también. A pesar de que está muy roto, es muy fácil de que Konami en cualquier momento le dé por caparlo. Porque al fin y al cabo solo tendría que cambiar la habilidad de Arcana. Sin embargo, también es verdad que viene de sobres de pago y de la nueva expansión, con lo que a lo mejor le hace más titubear a Konami a la hora de nerfearlo, sobre todo teniendo en cuenta que mirar lo que tardan en capar el puto Destiny Hero, que muchos dirán con la Ballis y tal, pero con la Ballis los Destiny Hero tampoco es que los hayan jodido tanto. Ahora los comentarios muchos me discutiréis eso, pero que yo es que no creo que sea así, pero bueno, que los hayan de verdad destrozado. Mira, con un simple tuner, tío, es que la puedes liar pardísima. Por eso he visto algunas versiones que también utilizan tres Blue Eyes normales. Por cierto, estoy aquí hablando y flipando un montón, pero no sé qué coño era la intención de este tío. Se me ha sacado un cero, que además puede ser evitado de stream. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Sigamos jorobino barsteando a más gente. Es impresionante. Yo qué sé. ¿Qué queréis que os diga? A ver. No sé. Vamos a usar esto. Esto lo usamos unas pocas veces. No, vamos a usar esto. No, aquí ya sé. Señor Pikachu. Tiene polvo en los ojos ya de la tontería. ¿Qué opina usted de el nuevo mazo de Blue Eyes? Es que yo ya no sé qué más decir. Yo qué sé. Y ahora es cuando vosotros en los comentarios tenéis que decir qué ha dicho el señor Pikachu. Porque tampoco me da pereza. Porque, a ver, me gusta hacer gilipolleces. Pero si hago hablar al peluche ya, estaremos hablando de unos niveles bastante estúpidos de gilipollez. Y ahí ya se nos va un poco la flapa. Madre mía. Ahora es cuando Konami así ligeramente me envía un email diciendo, oye, que nos faltan los dineros porque en la piscina, es que, tío, nos tiramos a la piscina de dinero y es que buceamos hasta el fondo, eso no puede ser, tenemos que no poder bucear hasta el fondo sin quedarnos sin aire, ¿vale? Entonces necesitamos unos pocos más de dineros ahí, mete ahí un email y tal y te pagamos ahí $500 y ahora, después de que me llegue ese email, es cuando yo cojo... Y os digo, madre mía, no sé cuánto costará la nueva caja ni la nueva expansión, pero yo creo que $5, no sé, yo creo que por estos $5 merece la pena. Y ya está, suben las ventas, influencer al máximo, con esos $500, pues ya puedo pagar la multa por el sótano de Lolis. Cabrones, os chivasteis ahora uno, el mismo mazo, toma ya. Buena, 10 de 10, ¿qué tengo en el cementerio? Pues aquí ya tenemos ligeras complicaciones, la verdad. Ah, esa es otra. Si utilizas el grito plateado en el turno del rival, cuando coloque las cartas, la lías pardísima porque no le das tiempo a que las active. En 100 rules, no me jodas. También, lo que me faltaba. Ay, Dios. Vaya. Ah, pues ahora hay que encadenarla, qué remedio. Total, ¿qué hago si no? Voy a dejarle un ataque, porque así solo puedo atacar con el mago. Básicamente, solo tendría que elegir al mago. La única opción que tiene. Oh, y un túnel. Madre mía, pero qué campos son estos. Me cago en Dios, cómo lo hemos liado todos. Los tres. En realidad. La única forma de... ¿Pero qué mirror match es este? ¿Qué mirror match es este? Este lo usa con paliza. Pero, desgraciado, me va a ganar por la paliza. Pero si utilizas la paliza, le ha salido la mano perfecta. Porque dependía de que robara este mago. Claro, si utilizas paliza, es que además ni siquiera lo he mencionado porque es obvio que tienes que utilizar la habilidad arcana porque si no, no tienes consistencia con esto. ¡Qué desgracia! ¡Qué perro! La única forma de parar este mazo es con otro mazo más. A ver, ahora supuestamente yo, como buen youtuber informador que os digo, debería decir, no, si os podéis hacer con paliza y tenéis más potencia, eso sí, no os tenéis garantizado al mago. A ver, mira, si a mí me das a elegir entre la capacidad de... Joder, ¿cuánto tarda esto, no? Bueno, a lo mejor se peta, vale.
Si me hace elegir entre la capacidad de tener asegurado el mago al 100% y poder hacer todos los combos nuevos, en vez de... Es que si no usas la habilidad de arcana es como si utilizaras utilizaras el mazo antiguo que subí de Blue Eye Synchro. Que sí, que como pudisteis ver, ahí hay combos, ahí hay sus mierdas. O sea, tampoco es que sea una experiencia completamente vacía y sus cosas. Y demás, si siempre tienes la posibilidad de robar un brujo de nivel 1, pero... Nivel 1, no, de turno 1. Pero si me das a elegir entre la capacidad de los combos con el brujo, ¿vale? La posibilidad asegurada, más bien, y, o los combos del antiguo Blue Eye Synchro con la posibilidad de brujo de nivel 1, es que te cojo lo asegurado. Es que todo el mundo sabemos que en Yugi siempre es así. Si te puedes asegurar algo, en vez de jugártela, sobre todo en este juego, que es que va todo 50 trillones de veces más rápido. O sea, ¿cómo envidia la velocidad de la luz, la velocidad de los duelos de Duel Links? Pues mira, más o menos. Este tío no va a jugar, ¿verdad? Mira, tío, yo es que paso a estar esperando aquí hasta el infinito y más allá, lo siento, pero es que no puedo, no puedo. Basta. Van a hacer aquí las putas tantas de la mañana para que juegues. Y no, tío, paso, o sea, joder. Con los duelos de Yugi deberían de hacer una cosa, macho. Deberían a lo mejor darte 200 segundos o 200 y pico como te dan ahora, pero te tendrían que dar 50 por turno, macho. 50 por turno, si tienes 50 por turno lo gastas, se pierde, ya está y te jodes, y luego pues que te den 10 por turno o algo así. Es que me toca los cojones, porque es que es nada, tío, si ven que estás FK, que te dejen en paz y ya está, no tener que tragarme los 200 y pico segundazos que tendrá el tío de turno 1, porque madre mía, qué coñazo, basta. Yo solo quería jugar Blue Eyes White Dragon, quería aprovechar mi pay to win, quería destrozar ahí con mi Jorobino Basto Stream, hacer mis referencias al anime, mis sincrosocas, ni siquiera he leído la sincrosoca de un solo suscriptor, y eso está mal. No me dejan sincrosoquear, señores, yo quería hacer eso, pero no me dejan sincrosoquear, porque se van a FK y tiemblan de mi poder. Sienten mi aura, es como en One Piece, solo con estar cerca ya se desmayan. A ver, la mano con lo que tenemos tira. Pero vamos, que tampoco os creéis que es la máxima locura. De hecho, a lo mejor ni siquiera tenía que haber activado la máquina de... Vale, o sí. La máquina de pachinko absoluto, destrucción máxima. Porque, al fin y al cabo, con solo dos Blue Eyes en el cementerio, si tengo uno en mano, se pierde el objetivo. Entonces, no... No, no hay muchas risas así. Si nos lo ponen boca abajo, pierde el bufo de daño. Pero la gracia está en ellos, porque tiene 2450. Perfecto para resistir Ginzos. Jinso me dirá en los comentarios. ¡No! Jinso, madre de Dios, ¿qué cojones? ¿En serio? Vale. Ah, es verdad que le van a sacar la nueva habilidad esta a Zane, que le mete dos ciberdragones en el mazo. ¡Gracias! No es una mierda lo que esperábamos, pero ya es algo. Supongo. Konami. A ver. Si yo soy youtuber de Duel Links y yo intento ser optimista conforme al estado del Duel Links, me gustaría poder deciros cosas bonitas sobre el Duel Links y qué maravilloso que el juego es, que es y tal. Bueno, ya lo he dicho muchas veces, yo odio Duel Links, pero me encanta Yu-Gi-Oh. Es la frase que describe entera mi persona. Me encanta Yu-Gi-Oh, pero odio Duel Links. Y me gustaría deciros, pero es que cuando Konami se porta así de bien, dándote los ciberdragones que vas esperando tanto tiempo, y sacando así habilidades guays para Zane, si es que eso es que te la van a meter por algún lado después, van a hacer algo. Es que van a hacer algo que nos va a joder a todos. Es que lo sé, es que lo van a hacer. Vale. Podemos invocar a este. Esto está todo guay porque está, el combo está muy guapo lo que tenemos ahora mismo en mano. Podemos invocar un sincro, sí. Sí, o no os digo que no, pero también podemos invocar a este Blue Eye, ¿vale? Invocamos este Blue Eye, removemos una. Tengo que mirar exactamente qué hace esto. Vale, no hace así nada especialmente preocupante. Podemos invocar a este Blue Eye, ¿vale? Con este Blue Eye podemos remover la carta set que tiene. Que a ver qué es, algo que puedo activar ya. Luego podemos pegar con un daño total de... Mira, ¿ves? Eso está guay. ¿Ves? Te lo acepto. Sin embargo, la segunda jaja está ahora mismo, tendremos 5600 de daño, pero luego también podemos usar el efecto del Blue Eyes este. Que esto además es de ataque... Eran monstruos de tipo de efecto, ¿no? Lo que los ponían otra vez en defensa. Ah, no, es todos los monstruos. Vaya, vaya, vaya. Vale, pensaba, no sé por qué, mi tontería, pensaba que era solo monstruos de efecto. Bueno, no pasa nada. Vamos a usar el Econ. Pues no teníamos que haber hecho eso, ¿vale? Pero tampoco importa mucho. Es verdad, el Econ aquí está todo guay, porque puedes activar el efecto
controlar a este ciberdragón. Ah, no, lo va a remover con la trampa. ¡Ah! Mierda. Ah, no, 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 es que se ha quitado. Podía recibir al ciberdragón. Es que no me acuerdo si eso era... No me acuerdo cómo exactamente era esa trampa. Me la lié un poco por encima para ver si hacía algo peligroso. Pero vamos, podíamos... Es por eso porque le metió Econs, que se me olvidó explicarlo. Tomas el control del monstruo rival, lo sacrificas con el títere este, que también lo puedes hacer, y lo sacrificas para invocar un Blue Eyes. O sea, es como en plan... Siempre en los mazos con Tunes recomiendo utilizar el Econ porque controlas un monstruo rival y sincronizas, pero con este es extra flipante ya. A ver, que ya quiero, en realidad quiero hacer la invocación sincro tal, porque, a ver, tengo aquí, que estoy todo probazo, me he quedado por ahí, Summon Char sin Yu-Gi-Oh! Fabilis, que se me ha olvidado comentarlo, y tengo ahí la del Stardust también, porque todos sabemos que la del Stardust es la del Stardust, o sea, no nos inventamos nada para esta duda, Stardust es la del Stardust. Como está en inglés, pues tengo ahí el traductor de Google, todo guay, Google, exacto, ese es su nombre, y bueno, vuestros comentarios también, claro, aunque sea al menos una vez, pero es que no sé, una vez, una sola vez. Vale, tenemos el combo guay con estas tres cartas. También podemos buscar más mazo si queremos. La piedra blanca de la leyenda. Hostias. Vámonos. Hostias, pero qué pedazo de combo tenemos aquí, ¿no? Ay, claro, pero perdemos. No, no perdemos nada. Nevermind, soy imbécil. Buscamos esto. La cuestión está también en que no podemos invocar a esta porque este no se considera Blue Eyes y este no. Y este no es que sea tampoco. Madre de Dios. Pero dejarme sincronizar que al menos iba a invocar al puto Stardust. Que tengo su invocación aquí traducida con Google. Que no, que yo el puto vídeo no lo termino. Ya sé que juego 40.000 partidas, pero yo el puto vídeo no lo termino sin hacer una invocación sincronizada. Que lo pienso, al menos quiero leer vuestros comentarios una vez. Con esto puedo hacerlo. Ya está, vale. Yo qué sé, no sé cuál leer, en realidad hay un montón. Pero hay peña que les gusta más y que les gusta una y que les gusta otra. Así que bueno, vamos a pillar la que más likes tenga y ya está. Porque al menos una vez, aunque sea una vez en el vídeo ya, basta, solo una vez. Que ahora podría sacrificar la White Stone of the Legend. Ah, no, no puedo hacerlo. Bueno, sí puedo hacerlo, perdón, porque luego invoca y luego se busca. Pero vamos a hacerlo así, ya está. Me he saltado la invocación sin croto rápido porque estaba todo nervioso. Alas blancas de la destrucción, que sus rugidos intimiden a todo aquel que se atreve a retarte y tu brillo cegador inunde el campo. Synchro Sokan. Joder, ya lo he invocado, gracias a Dios. Ya está, ese es su nombre. Entero sale en la carta, aunque no lo parezca. ¡Ya está! 3.300, un 2.500 inmortal. En el siguiente invoco un 3.000. Y yo qué sé, ya solo falta que venga Jesucristo, baje del cielo ahí para besarme los pies, porque yo no sé qué más se puede pedir en este juego. Ya está, hemos hecho la invocación Syncroto Way. Y este señor probablemente será uno que juega en Platino 1 y que le vaya a caer la de Dios sin querer. Pero bueno, porque estoy viendo ahí el 30 ungabungas de cartas y el campo de Yami. Pero bueno, al menos había que caer una vez. Una vez, ya está. Ya está, quería, en realidad pensaba que iba a leer dos o tres, pero como están, se resuelven los duelos y tal, por cómo es este mazo, pues ya está. Voy sobradísimo, de hecho. Madre mía, la que podría, fuera coñas, la que podría liar aquí mismo, si tuviera más huecos, pero bueno, seguro que mucha gente ha dicho eso de en Duel Links, básicamente. Y no sé por qué atacó con ese. Bueno, ya está. Rematemos con la destrucción. Ah, mira, voy a aguantar otro turno más. Bueno, tampoco quiero ir aquí de sobrado en plan jaja que no, pues bueno, a ver, si es que muchos vamos a ser los que nos vamos a comer esto a lo largo de mucho tiempo. Es que además han cogido vueltas a las quejas de Konami, ¿vale? Han cogido y han hecho que el que sea imprescindible, que es el SR, el defecto que destruye magias y trampas, han pillado y que tienen solo dos copias, qué perros. Cuando quieres desviar la atención del odio, lo desvías hacia Konami. Eso siempre funciona. A coger mi consejo si algún día queréis ser youtubers de Duel Links. Y pues ya estaría. A ver, si comentarios sobre el mazo. Está roto. Vale, tampoco no va a hacer aquí. No es clickbait, está roto. ¿Qué queréis que os diga? Lo que hay. Está roto, como estuvo el Red Ace, el primer Red Ace que salió, pues hace tiempo estaba roto. Pues qué se le va a hacer. A ver, ¿os podéis montar este mazo comprando solo una expansión? Sí, claro. También lo podéis hacer con un solo Silver Eye, si queréis. También con una máquina de pachinko. Os rellenáis con derecho de nacimiento. Con la magia esta. Derecho de nacimiento también es verdad que es una SR de caja. Sí, sí podéis hacerlo.
obvio. Pero la versión pay to win será exageradísimamente más guapa. O sea, tocho, mucho más tocho. Cuanto más máquinas de pachinko haya de estas y más gritos plateados allá, vamos, ah, perdón, máquinas de pachinko, vamos. Que es que había que decirlo así, ¿vale? Siempre. Pues mucho más roto estará. Los sincros seguramente, intentando conseguir la Wild Stones of the Lake y los Silver Cry, os lo vais a conseguir. Entonces es jeje easy. Tardus tampoco es que importe excesivamente, pero a veces viene bien. A lo mejor contra un Jewel Phoenix o algo así. Y este está en el cambio de cartas. Si no, hay que preocuparse del Strike. Normalmente hay que preocuparse del Strike porque ahí están los billetes, ¿sabes? Sin embargo, aquí, pues bueno, yo qué sé, sí, si os los podéis rellenar, claro. Pero no os esperéis que funcione igual de bien que una máquina. Máquina, ¿qué digo yo esto? Que una versión que utilice 3 de estas y 3 de estas. Porque las que usa 3 de estas y 3 de esas, pues es putamente imparable. Ni siquiera. Yo pidiendo cuentas a los suscriptores he podido llegar a reunir esta. Pero bueno, agradezco mucho que la gente me preste la cuenta, pero es para que os hagáis una idea, ¿sabes? De toda la peña que está dispuesta, muy buenos todos, pero son mucha gente, muy buena mucha gente. Ni siquiera entre esa muy buena mucha gente he podido, ¿sabes? Entonces imaginaos el nivel de dólares que hay que echarle ahí. Pero yo qué sé, pues bueno, echad vuestros criterios, lo que he dicho, derecho de nacimiento más Ancient Rules, pero bueno. En realidad, si lo vais a usar en lugar del Silver Cry, de hecho, nacimiento es como el Silver Cry, pero mucho más lento. ¿Qué más? Poco más, en realidad. Ahí dejo la versión. Intentar probarla, si podéis, porque estas mierdas hay que probarlas tú personalmente para que digas, Dios, muerte. Yo qué sé, ¿sabes? No mucho más. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya, pues nos vemos en el próximo. Venga. Hasta luego. Be Hachi, la